Hola. Muy buenas a todos. Hace mucho frío hoy. Mucho. Dejadme las preguntas como siempre en el cajón, ¿vale? Israelillo, perfecto, eso es bueno. Al menos no soy salsa rosa ni nada de esto. Soy algo que aprendes, espero que aprendas. Con lo cual, me lo tomo como algo bueno. Oh, qué frío hace, por Dios. Hoy va a ser un poquito más largo si todo va bien. Si no me llueve, no me muero de congelación. Va a ser algo más rápido, algo más larguito. Que estos días quedo más de culillo. Vale, pues ya veo unas aquí. ¿Vale la pena tomar colágeno con más? Si es colágeno animal o UC tipo 2, que es el mejor colágeno, me parece perfecto, aunque hay opciones más baratas como magnesio y cúrcuma, pero me parece bien. Si es colágeno hidrolizado marino, o sea, de pescado, ya pierde encanto la cosa. Cuando se pierde peso, ¿cuánto es lo saludable perder en un mes? En una persona de 100 kilos, vale, perfecto que se especifique el peso. En una persona de 100 kilos, normalmente, dependiendo la grasa que tengas, porque depende también la tanto por ciento de grasa, no solo el peso, poniendo lo mismo una persona de 70 kilos de masa muscular con 30 de grasa como 80 y 20, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos te diría que más o menos osciles por una pérdida semanal de 300 a 500 gramos en tu caso, ¿vale? Semanal. Aunque es normal que semanas que no bajes, ¿eh? Pero eso, pero bueno. Pero habrá semanas a veces que bajes un poco más, pero más o menos como media, 300, 500 gramos. Yo firmaría con 300 ya, ¿eh? La vitamina D3 es apta para todo el mundo, hay contraindicaciones. Contraindicaciones sí que hay si tienes una dosis, bueno, si tienes en sangre vitamina D muy alta, ¿vale? Porque puede crear hipercalcinemia y hiperparatiroidismo, ¿vale? Si tienes unas dosis normales en sangre o las quieres subir, no hay problema con la vitamina D3, ¿vale? Es más, cuesta encontrar más exceso que falta, que encuentras el 80% de personas con falta de vitamina D, ¿vale? Pero puede existir, pero es muy difícil, como te decía. Gracias, Israel. Lo que hablas de carbohidratos, ¿qué opino? A ver, soy un poco hater en el sentido de que hay poca evidencia, ¿vale? Pero sí que es verdad que últimamente han salido suplementos recomendados para pérdida de grasa y sí que hay algo de evidencia con la alubia blanca, sobre todo. Con el chitosan no tanto, pero con la alubia blanca sí que hay algo de evidencia. ¿Chitosan sí que tiene algo como bloqueador de grasa? Sí, pero tampoco es algo espectacular, ¿vale? Tener evidencia tienen, pero no es algo que yo diría suplemento top, ¿vale? Pero sí que algo tienen de evidencia, sí. Pues vitamina D3, hiper esencial, como he comentado antes, muy esencial. Influencia para la mejora de masa muscular, para la mejora inmunológica, para la absorción de calcio, en muchos, muchos, muchos factores está involucrada la vitamina D, muchos factores, ya que actúa más que como una vitamina, como una hormona. Entonces me parece brutal, brutal, muy necesaria. En nuestra población tenemos mucha deficiencia y en España más todavía. ¿Recomiendas alguna
Avena de sabor. A ver, avena de sabor es, sinceramente, las mejores son las de Naturally. Que son con avena y aromas, sin sucralosa, que me parecen brutales. Café descafeinado de máquina de cafetería es malo para los productos, o sea, por los productos químicos que se usan. Más que los productos químicos que se usan, el problema es cuando la mayoría de cafés, a menos que te lo especifiquen, son torrefactos. No es lo que se dicen en bares, aunque hay bares, obviamente, con cafés, con grano de café, sin ser torrefacto. Pero el torrefacto implica que se quema el azúcar, que se queda también, obviamente, que no es tan interesante, en 5% hay de azúcar, pero bueno, si son, depende de cafetería, pero si es típica cafetería, no es de mi predilección, ¿vale? Aunque hay de todo, ¿eh? ¿Merece la pena un multivitamínico mujer que empieza a correr y cuidarse? Si es así, ¿cuál merece? Bueno, puede ser, depende de la persona, depende de cómo se alimente. ¿Se alimenta más o menos mal? ¿O no se alimenta del todo bien? Pues sí que me parece interesante. ¿Se alimenta bien y se inicia en el deporte? Pues a lo mejor no es necesario. En el caso que quisieras, pues yo qué sé. El de mujer, multimujer, de multifemale, de Viridian o multimega stack de Amix, está muy bien. Vegan Complex de grano integral, precio que le da, está muy bien. Hola, clasificado Santa Lucía, ¿cómo estás? Pues con frío, pero bien. Muchas gracias por la pregunta. En pérdida de peso es recomendable usar la harina de garbanzo para crepes. Sí. Jolines, es una legumbre, es fuente de proteína, fuente de fibra, pues muy saciante. Me parece brutal, me parece una harina brutal, tanto para definición como o pérdida de peso, como para aumento de ganancia. Y tanto, me parece brutal la harina de legumbres. Vamos, son la hostia, con perdón. Pues entonces, si se alimenta mal, lo del multivitamínico, sí, el Vegan Complex, por ejemplo, de granero integral está muy bien. Vale, el precio de edad está muy bien. Madre mía, qué festival de perros, por Dios. Vale, Vegan Complex. Que es que tengo las manos heladas y no caminando no atinaré nada para escribírtelo. Vamos, Felipe. Hola. Es normal hacer. Tira. Que lo tienen más pesado. A ver, ¿es normal hacer pis de color amarillo? Estoy tomando multivitamina. Sí. Las vitaminas B en exceso se eliminan a través de la orina. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros ingerimos ese multivitamínico, esas vitaminas, esos minerales, sobre todo esas vitaminas, como comentaba, es normal que nuestro cuerpo elimine el exceso. Entonces, en ese momento tendríamos que tenerlo en cuenta, sobre todo las veces que orinemos durante la mañana, porque si orinamos amarillo estamos eliminando ese exceso de vitaminas. En el caso no lo hiciéramos es cuando se podría acumular y sería problemático. Pero que pase es buena señal. ¿Vale? He leído por ahí Ecdisterona, ahora comentaré, y recomendaré tofu con problemas de SIBO. Pues con SIBO no se recomienda nunca tomar fermentados, nunca. Y el tofu, aunque sea un coagulado, tampoco es una legumbre, con lo cual no se recomendaría, ¿vale? Entonces mejor no. Ecdisterona, sí, no, segura. A ver, sí, no. No lo considero un suplemento brutal. Sí que es verdad que si tenemos poco apetito, es un suplemento que tiene una función anabólica, de aumento del apetito, pues es interesante. Tenemos que tener en cuenta que está prohibido por la WADA hace un par de años, con lo cual da doping, ¿vale? Entonces, tener cuidado con eso. Pero ni es tanto, pero tampoco es tan dañina, obviamente, pero obviamente si no competimos. Hola, Pili. A ver. Directamente hay poca evidencia. No me preocuparía por ello, vamos. Tendría que ver lo que es exceso de tofu, pero no me preocuparía por ello.
Déficit muy prolongado, mucha hambre y poca bajada de peso semanal. Alimentos recomendados. Déficit muy prolongado, vale, pues ya está. Es que ahí no hay que... Y mucha hambre, es que estás bajando muchas calorías. Y si lo mantienes durante el tiempo, afectarás a la función tiroidea. Entonces la mejor opción ahí, mejores alimentos y mejor todo, es aumentar tu aporte calórico. Come un poco más, haz una recarga. Sin duda, ¿eh? Pregunta novata, ¿la proteína batida es buena si lleva sucralosa? No sé si todas la llevan. Sí, hay... A ver, la sucralosa ahí, no hay que abusar de la sucralosa, pero que tú comes sucralosa solo con la proteína, totalmente apta, totalmente válida. Hay con stevia, pero son sabores más difíciles, y si eres novata, lo vas a notar mucho el sabor. Pero sí, no hay ningún problema. Como el limón, la creatina neutra se estropea al bajar el pH. El estómago también, ¿sabes? Sí, no hay problema, para nada, para nada, para nada, ningún problema. A ver, desde el chat, que justamente en la caja no hay ninguna pregunta. ¿Es recomendable la glutamina como suplemento para mejorar síntomas de intestino irritable? ¿Qué otros? ¡Uy, tanto! Y tanto, y tanto. Suplemento top, 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 top. Igual que la cúrcuma, la omega 3. ¿Recomiendas cúrcuma nata en caso alternativo? ¿Mejor momento de ingesta? Caso afirmativo, perdón. Sí, la cúrcuma nata es una opción perfecta, pero ojo, sin azúcares y sin bebidas raras, ¿vale? Pero sí. Algo para el acné en la espalda. Me han operado y corticoides durante un mes. Vale, a ver. En la espalda, depende de la zona. Si es la zona más superior, tiene una gran relación con sistema hormonal, con sistema de regulaciones hormonales. Entonces, aparte de cosméticos, vigila las cremas, etcétera. Te diría que mires, estaba metiendo unos chillos ahí en la calle, no sé si era para mí o no. Que están discutiendo. Que mires sobre todo pues el aceite de onagra y el omega 3, que ayudan en problemas de piel como el acné, y los probióticos y el zinc, ¿vale? También pueden ir bien, ¿vale? Para regular esa testosterona, regular esos problemas hormonales. Vale, las cajitas. Edulcorantes en sibo, polialcoholes no, obviamente. Yo edulcorantes no abuso en sibo, no abuso para nada. Entonces, a ver, te diría que la stevia y la sucralosa son los dos que más te permitiría. Aunque son es ácido la sucralosa. La stevia no, pero no abusaría de ninguno, porque piensa que el sibo, sobre todo, muchas veces al sibo hay un aumento sobre el crecimiento bacteriano por una acidificación, ¿no?, de pH. Entonces, claro, acidificar más con edulcorantes no es mi predilección, ¿vale? Y piensa que en el sibo estoy muy especializado y al final acabas aprendiendo a no utilizarlo, igual que el alcohol, obviamente fermentados y azúcar tampoco es recomendable. Hola, ¿hay algún tipo de alimentación recomendada para mujeres con endometriosis? Bueno, sí que hay una alimentación, se recomienda, igual que la cúrcuma, se recomienda. Se ha demostrado por evidencia científica que la alimentación dieta alta, no sin hidratos de carbono, pero alta en grasas, sobre todo grasas antiinflamatorias, o sea, con un buen ratio omega 3 omega 6, ha demostrado funcionar y ser efectiva para disminuir los dolores y disminuir la endometriosis. No es muy maluca estar viendo tanto producto vegano súper elaborado y con etiquetas. Claro, nosotros consumimos, cuidado, aquí hay perros, vamos. Si nosotros consumimos vegano por tema respeto medio ambiente y vemos 20.000 plásticos y 20.000 tal, claro, al final quedas una incongruencia. Pero bueno, a lo mejor yo creo que es un primer paso
para poder investigar en el tema y a lo mejor sacar más adelante un producto que no lleve plásticos, pero claro, tendrán que tener una tirada grande para poder investigar si se puede hacer sin plástico, con plásticos, etc. Pero sí que es un poco, pero bueno, creo que es un paso como intermedio, ¿no? ¿Qué alimentos recomiendas y cuál es eliminar para piel atópica? Piel atópica normalmente es lactosa y gluten, principalmente, sin duda. Vale, justamente de esto ya opiné al principio, Gavilema, justo desde el principio del directo. ¿Qué opinas de la harina de cacahuete de grasada? Un placer ayudar. Y la harina de cacahuete, igual que he hablado antes de la legumbre, cacahuete, recuerda que es una legumbre, no un fruto seco. Me parece brutal para aumentar la proteína, darle un sabor dulce sin utilizar edulcorantes ni azúcares. Y me parece muy interesante. Muy interesante, la verdad, muy interesante. Su fuente de proteína, de grasas, muy, muy interesante. Jolines, muchas gracias. Iván, Javier, energética proteica. Mírate mi mala de Naturally, es que me viene a la mente, porque por eso voy analizando otras marcas que ya no me acuerdo, ¿no? Pero sé que la de Naturally está bastante bien y es así raw, con dátil y tal, y con proteína, o sea que yo creo que te puede ir bien. Sin duda la glutamina. La glutamina ha demostrado ayudar a reflujos, ha demostrado ayudar a mejorar la microbiota y ha ayudado a mejorar también, sobre todo, el tema de pH intestinal, ya que es un alcalinizante muy interesante. ¿Vamos a salir? Paciente con distensión al avanzar el día, ¿cómo procede? Uf, dieta FODMAPs, a ver si mejora. Claro, probaría dieta FODMAPs perfectamente, porque es esa sintomatología normalmente de una intolerancia o de un sobrecrecimiento bacteriano. Sí. Y si lo confirmas, ya tratarlo, sin duda. Con una buena dieta FODMAPs y un buen tratamiento. Y no solo con antibiótico, que es lo que veo últimamente y no funciona. Utilizar antibióticos sin alimentación no funciona. Intensivo. Paciente con. Vale, estoy. Déjame las preguntas, sobre todo, porfa, en la cajita, ¿vale? El Thermocor de MCX es una marca que sé que es española, pero no me acuerdo su composición. Y la stevia Mr. Poppers es polialcohol puro y duro, no es stevia, no me gusta mucho, la verdad. Y mira, Gamix es muy buena marca, pero en ese producto no me gusta. Vamos a ver. Déjame preguntas en la cajita. Un segundo. ¿Qué ejercicio recomiendas para abdomen? No pretendo tener chocolate, pero jope, quiero quitarme trip. Vale, muy bien, lo has contestado perfecto, Iván. Hacer abdominales no te va a quitar abdomen, ¿vale? El comer bien sí que te va a quitar esa grasa abdominal, ¿vale? Entonces, lo de que se dice que el abdomen se hace en la cocina, tiene mucha razón, mucha. Bueno, si puedes hacerte las pruebas de heces, que son las más efectivas, hazlas. Si no, pues una manera de poder ver si realmente tienes sobrecrecimiento bacteriano es justamente con eso, haciendo la dieta FODMAPs, libre de FODMAPs, y valorando ahí si te mejora o no te mejora suficiente. Pues si te mejora luego, aunque te hagas las pruebas, si te mejora así, pues poco más hay que saber, ¿no? Espera. Sí, ¿puedo tomar Agnus Castus tomando? No, el Agnus Castus puede ser un disruptor para las pastillas y hacer que no hagan efecto las anticonceptivas. Mejor no lo juntes.
La grasa está agarrada con garras. Pues te recomiendo que vayas a un nutricionista que te lo pueda hacer bien. Porque siempre hay una solución, siempre. Siempre. Vale, estoy justamente. Lo he contestado antes. Sí. Monte, si tienes intolerancia a la lactosa, puedes sentarte mal en una proteína de suero y tanto. Sí que se puede. Y en el caso de rampas y tal, puede ser muy útil, pero sí que se puede, sí. Son de trolitos solo, sí que se puede. A ver, en dieta, en diarreas agudas se suele introducir el lácteo. En diarreas graves o incluso de más de 7 días de duración se retira el lácteo. ¿Vale? ¿Crees que hay mucha diferencia de huevos en suelo? A ver, yo prefiero comer los ecológicos, ¿vale? O criados en suelo, como tú dices. Preferiblemente, obviamente, ecológicos y tal. Pero también te voy a decir que en evidencia científica no hay diferencia entre un huevo convencional enjaulado, ¿vale? Otra cosa también es la ética, ¿eh? Y el respeto animal. Pero no hay diferencia en composición de un huevo ecológico a un huevo convencional, ¿vale? O sea, que yo te puedo recomendar una cosa, tema ético y tema recomendación, vale, pero no hay diferencia, ¿vale? Una manzanilla con una rodaja de limón después de cenar mejorará la digestión. Sí, la manzanilla tiene un efecto también carminativo de mejora de las digestiones, aunque si buscas algo que te mejore la digestión es el comino, es de gran ayuda, igual que la cúrcuma. Sí, hay un suplemento que se llama uñas pelo y piel de Solgar, que lo tenéis en Enfit, que lo introdujimos hace poco, fue una de mis recomendaciones y que está muy completo, muy completo. Mejor suplementos en mayores con deterioro cognitivo del área del lenguaje y córtex, la creatina es un gran antioxidante para ello y el omega 3, sobre todo el DHA. Son dos grandes fuentes. No de ese córtex, pero sí que está involucrado en deterioro cognitivo. Ginkgo con adiro es problemático. Porque el adiro, sabemos que interfiere en la coagulación de la sangre. Y el ginkgo biloba es anticoagulante. Tiene un efecto levemente anticoagulante, con lo cual, cuidado, que puede quedar interferencia ahí. Últimas 5 preguntas, ¿vale? Y contestar unos mails. Y iré a cenar. Leo el chat. ¿Crees que el ácido lácteo es perjudicial para el intestino? Más que el ácido láctico, no es por ahí donde iría yo. Iría más por la lactosa, que puede ser dañino para la microbiota. Recomendación de libro para guía de ejercicios y nutrición. Uf, de las dos cosas, qué difícil. Si es para deportistas, te diría que el libro de Icar Barrio Nuevo, de alimentación para deportistas, puede ser muy interesante ahí. Y es que deporte, Power Explosive, quizá. Tiene un libro también interesante sobre ello, pero es que sobre deporte y actividad física no hay mucha cosa decente, la verdad. Vale, tercera de 3 de 5, voy a contestar ahora. Sí, los probióticos después de problemas en los que hemos tenido, bueno, mejor tomado antibióticos y tal, que alteran nuestra microbiota, me parece interesantísimo. Aparte de mejorar colesterol, glucemias, defensa, sistema inmunológico. ¿Vale? Sí. A ver, lo ideal ahí es un nutricionista y un médico especialista. Mírate el vídeo sobre dolores de cabeza y migrañas que tengo en YouTube, que hablo sobre ello.
Sí, es que va tirando Odín y va a un ritmo brutal, ¿eh? Vale, con esto las que quedan en la caja y ya llegamos, ¿vale, familia? Respecto a los huevos, en los criados en la jaula no hay predominio de omega 6 frente al omega 3 en... A ver, no tiene la misma composición de omega, no hay ninguna revisión sistematizada. Sí que hay alguna empresa que dice eso, pero en normas generales, cuando se han hecho revisiones sistematizadas, no hay evidencia de eso. No hay ninguna diferencia, ni vitamina B ni nada. Sí que es verdad que dependiendo la alimentación, el cereal que se alimenten o la alimentación que tengan, sí que son más ricas en omega 3, omega 6, incluso vitaminas B. Pero es que ya hablamos de alimentación, no hablamos del si es ecológico o no. Porque puede haber una gallina en jaula la que esté comiendo semillas de chía y girasol. Me lo invento, ¿eh? O un tipo de cereal como omega, más omega 3 o menos omega 6. Pero ya no es porque sea ecológico o no, sino por la alimentación. Igual que el color de huevo puede variar según la alimentación. Pero no de por sí, no hay revisión sistematizada o estudio potente que lo afirme, ¿sabes? ¿Está relacionado a tener gases por tener piel? ¿Sabes? Directamente no. Directamente no. No tendría por qué. Ostras, por privado, mi dieta sana, mi dieta es mía. Tengo como 99 mensajes por contestar, no me da abasto los mensajes. Dejádmelo comentado en el título del vídeo en YouTube, en mi Instagram, o sea, mi canal de YouTube, que ahí leo los comentarios igual que aquí. Y intentaré verlo, pero es que por privado no me da la vida. Y ya está, ya he contestado todas las preguntas de las cajitas. Y nada, familia, muchas gracias a todos como siempre. Mañana volvemos a la carga, ¿vale? Con otro directo. Y mil gracias. Buenas noches, cocuminos.